Fue muy raro porque entró un grupo grande de personas, aproximadamente 70, con uno que coordinaba, venían con combos y con martillos y con todo, o sea, venían a destruir. Empezaron a destruir todo, le dijeron que iban a incendiar el edificio. El personal acá pidió si podían darles algún tiempo para sacar a los pasajeros que estaban, habían 18 personas adentro. Le dieron 20 minutos para salir, si no los iban a incendiar con la gente adentro. Fue de una violencia extrema y esto no tenía nada que ver con una marcha pacífica, sino que realmente era muy dirigido, la turba era dirigida.